Bueno, muy buenas tardes. Es para mí realmente un placer, un orgullo poder presentar hoy al profesor Sacu Zuneta, que nos va a hablar del SORN y su influencia en la Tierra. El profesor Zuneta empezó en la Universidad de Tokio, fue luego profesor y en el Observatorio Astronómico Nacional. Ahí se conectó con el tema del Sol, se dedicó a la instrumentación de rayos X para intentar comprender qué ocurre en el Sol. Y ha estado involucrado en todas las misiones solares de Japón. También ha hecho experimentos en globo, ha hecho distintas cohetes de sondeo. Lo que ha intentado era comprender más sobre ese comportamiento del Sol, sobre todo lo que llamamos el Sol violento. ¿Por qué el Sol se comporta de esa manera? En base a comprender la magnetohidrodinámica, el comportamiento magnético del Sol, las erupciones solares, etc. Todo ese mundo que hace que el Sol, que por supuesto es nuestra estrella favorita, no porque no sea distinta, el Sol es una estrella bastante vulgar dentro de la galaxia, pero es favorita porque es la nuestra y es la que tenemos, la que nos ha permitido que tengamos una vida como la que tenemos. Y por tanto, pues todo el mundo piensa que el Sol es una maravilla. Ahora, también tiene problemas el Sol, y de eso nos va a hablar hoy. El Sol también nos da guerra en algunas cosas, y eso es lo que hace que sea importante, muy importante, comprender cómo funciona y cómo evoluciona nuestra estrella. Pero el profesor Sacu Zuneta no solo es un gran científico, también ha sido y es un gran gestor. Le picó con el tiempo algo que nos pasa a algunos, yo lo conocí hace ya años, en donde te das cuenta que hay que gestionar también la ciencia, que hay que conseguir los recursos, la estructura, el funcionamiento de toda la administración de la investigación. Y él se involucró en ello, es actualmente el director general de ISAS, del Instituto de Ciencias Espaciales y Astronáutica de Japón, y también es vicepresidente de JAXA, que es la Agencia de Exploración Espacial de Japón. Es decir, está muy involucrado en lo que es la gestión de nuevos proyectos, nuevas ideas, donde lo que estamos haciendo no es otra cosa que ayudar a las ideas creativas de la gente más joven que se puedan hacer realidad. Nuestro trabajo como gestores, yo estoy ahora en la Agencia Espacial Europea, pero está en la agencia japonesa, es tratar de convertir los sueños de los buenos científicos en una realidad. Y en eso es en lo que hemos coincidido y donde hemos visto cómo se puede avanzar mucho. Él lo ha hecho, estuvimos también juntos en un comité científico que es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, perdón, de Canarias, y cómo ahí se puede ayudar a esa cooperación que hay no solo de Japón con Europa, sino también con España en particular. Creo que eso hace que el profesor Sacu Zuneta sea un excelente invitado para dar una conferencia en este ambiente y que estoy seguro que van a disfrutar de lo llamativo y lo interesante que es ver al Sol no como ese disco amarillo que vemos y que ahora nos está castigando malamente con el calor que hace aquí, y lo digo yo que soy de Córdoba, pero es que realmente el Sol no es eso que vemos. Cuando lo vemos en otras longitudes de onda, vemos que es realmente muy activo, que están ocurriendo montones de cosas y que tenemos que hacer lo imposible para comprender qué es lo que ocurre en el Sol, porque ahí está nuestro futuro. Muchas gracias y adelante, profesor. You're welcome to talk. Thank you very much, Álvaro. Muchísimas gracias, Álvaro, por estas amables palabras de presentación. Mi nombre es Sacu Zuneta. Yo soy un astrónomo que estudio el Sol con instrumentos que he desarrollado con los colaboradores e ingenieros y estudiantes a lo largo del tiempo. Me he implicado en el desarrollo de tres misiones científicas, dos pequeños experimentos con cohete y dos vuelos de tipo balón, tipo globo. He estudiado el Sol enigmático a lo largo de 30 años y hemos
hemos hecho algunos descubrimientos tratando de resolver los misterios del Sol. Y vamos a empezar ahora. Tenemos dos palabras clave para mi charla, que son manchas solares y campos magnéticos. Voy a empezar con las imágenes maravillosas, espectaculares del Sol, del satélite Hinode. Hinode significa amanecer en japonés. Y vamos a ver el efecto de los campos magnéticos y qué aspecto tiene. Voy a presentar observaciones recientes que muestran que el Sol se está quedando sin manchas solares. ¿Es esto importante para nosotros o es algo solamente un hecho astronómico? Es la pregunta que quiero traer a colación. Voy a hablar de esas dos caras de los campos magnéticos, la parte positiva, porque protegen la vida, y la parte negativa, porque pueden potencialmente destruir la vida y destruir la civilización. Entonces, vamos a empezar. La historia que vamos a presentar aquí ahora se basa en las manchas solares, esta mancha oscura descubierta por Galileo Galilei alrededor de 1612. JAXA, la NASA, el Reino Unido y la Agencia Espacial Europea han desarrollado Hinode. Todas estas agencias trabajaron juntas para estudiar el campo magnético en la superficie del Sol con una resolución sin precedentes y una sensibilidad increíble desde su lanzamiento en el 2006. El telescopio óptico, el instrumento fundamental de la misión, tiene un espejo fundamental de 50 centímetros de diámetro, el más importante, que es el telescopio espacial de mayor tamaño para observar el Sol. El impacto del telescopio óptico Hinode sobre la física óptica y solar es comparable a la del telescopio Hubble en la astronomía óptica. Por lo tanto, he estado trabajando en el telescopio durante años, cómo se crea el campo magnético, cómo se calienta la corona, cómo tienen lugar las explosiones, cómo tiene lugar la aceleración del viento solar supersónico. He trabajado en Hinode desde su concepto, he trabajado desde el inicio hasta su lanzamiento. Científicos e ingenieros de los Estados Unidos y los países europeos han trabajado en el desarrollo de Hinode y en su operación. Hinode ha descubierto ondas, chorros que están en todas partes, nuevos tipos de campos magnéticos, un campo magnético fuerte en regiones polares, solares, oscuras, y algo enigmático, y es estos flujos en su permanencia, estas erupciones que salen de la superficie solar, entre otras cosas que hemos descubierto. Y vamos a hablar de Hinode. Aquí vemos el Sol en esta imagen, y vemos la superficie, y vemos que cuando nos acercamos al Sol, empezamos a ver estas celdas de convección. Nos acercamos a la superficie solar. La energía nuclear del núcleo se transporta a través de un sistema de convección hacia la superficie. Y este plasma que vemos en la parte brillante lleva ese calor a la superficie y se van a enfriar. Y esto es como si fuera una lluvia que se va a calentar nuevamente. La mancha solar, por tanto, es oscura porque está más fría simplemente que lo que le rodea, como el campo magnético, con ese movimiento de convección que lleva el calor, nos permite ver cómo finalmente se desintegra esta mancha por esta celda de convección que viene desde afuera. Una mancha solar tiene un campo magnético que aparece como un par. Estas dos manchas solares corresponden a polaridades positivas y negativas. Luego el campo magnético, como vemos aquí, esto es una sección de lo que serían las líneas de campo magnético, imágenes de rayos X. No se pueden ver con facilidad, no tienen olor, no se pueden detectar, pero son reales y llevan energía. Desempeñan papeles importantes en el universo. Las líneas de campo magnético se pueden visualizar utilizando, por ejemplo, hierro pulverizado. Y esto, tenemos una intensidad de campo magnético de la mancha solar del orden de 1000 a 3000 gauss. Por contraste, estamos hablando de que el campo magnético dentro del Sol es del orden de 100.000 gauss. La Tierra tiene un campo magnético de 0,5 gauss y la Vía Láctea tiene solo una millonésima de gauss.
pequeñito ese campo magnético, esa intensidad de campo magnético de la Vía Láctea. El Sol tiene un gran campo magnético comparado con los planetas y la galaxia. Y el mecanismo para producir un campo magnético fuerte no se ha comprendido todavía. Esta es una de las grandes incógnitas de la astrofísica. La rotación del Sol, combinada con la convección que mostré en la película anterior, constituyen elementos clave, los dos elementos clave para inducir, para producir estos fuertes campos magnéticos. La energía cinética, la energía del movimiento dentro del Sol, se convierte en energía magnética a través de un proceso que se llama el dinamo dentro del Sol. Esa energía magnética, entonces, se utiliza para calentar la corona. Entonces, esta no es una imagen visible del Sol, esto es un mapa magnético. Los puntos negros indican la polaridad negativa y los puntos blancos la positiva. Los campos magnéticos, lo vemos aquí, que vienen desde dentro del Sol, forman regiones de polaridad positiva y negativa, grandes regiones polarizadas, lo que constituye un par de manchas solares. Vamos a verlo una vez más. Polaridad positiva y negativa que vienen desde adentro del Sol y forman estas grandes manchas blancas y negras que aparecen y constituyen la mancha solar. El color en esta película es falso. El Sol no tiene color azul. Se trata de un color que un estudiante ha puesto. Se trata de la fotosfera y podemos ver una gran mancha solar y las células de convección, las celdas de convección. Y vemos de esta forma que cambiando el filtro del telescopio espacial empezamos a ver la cromosfera, una capa que está por encima de la fotosfera. La cromosfera se consideraba como una capa sin interés que estaba entre la fotosfera y la corona caliente en los libros de texto, pero esta fuente de chorros y de calor se ven en todas partes y estos fenómenos dinámicos se deben a la energía de los campos magnéticos. El Sol está lleno de estos fenómenos dinámicos. Es hermosísimo lo que vemos, la cromosfera activa. Un telescopio óptico para observar la superficie del Sol es lo que hace, pero el telescopio de rayos X captura imágenes de la corona y las erupciones de alta temperatura que van desde varios millones a decenas de millones de grados. El área alrededor de la mancha solar, donde existe campo magnético fuerte, pues ilumina con rayos X. Vemos esta energía enorme y es fascinante que una estrella como el Sol pueda emitir rayos X desde la corona. El calentamiento de la corona, con todas estas explosiones esporádicas de erupciones tipo clase X hasta las pequeñitas explosiones que ves en todas partes aquí, esto se debe a utilizar la energía de los intensos campos magnéticos. La fuente de energía para el Sol es en las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en el núcleo, están ahí. Esta temperatura baja cuando nos acercamos a la superficie donde la temperatura es de 6.000 grados Kelvin. Misteriosamente, la temperatura entonces llega a 6.000. La temperatura vuelve a subir más allá y es excepcionalmente alta a varios millones de grados. Lo que vemos aquí es una corona de altísima temperatura que emite rayos X. Es como si el agua estuviese colocada sobre un hornillo que no está encendido y la tetera empieza a hervir agua. Y es un fenómeno que se conoce como el problema o el misterio del calentamiento de la corona, uno de los grandes misterios astronómicos, que algo que está a baja temperatura es capaz de calentar algo a una temperatura superior. Esto va en contra de la ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, cuando empecé mi curso en la universidad hace unos 40 años, yo quería resolver este problema teórico. Y al cabo de un año de esfuerzos, pues lo dejé a un lado y cambié mi tema de investigación y cambié de la teoría a la instrumentación y a la observación. Y creo que fue una buena decisión por parte mía, porque el problema sigue sin resolver todavía a estas alturas. Una prominencia
es esta raya horizontal que está aquí. Es un material frío que está dentro de la corona. Como es pesado y denso, debería haber colapsado inmediatamente, bajado por la enorme fuerza gravitacional del Sol. Sin embargo, se mantiene ahí, en la corona, debido a la fuerza magnética, que es superior a la fuerza gravitatoria. Y vamos ahora a proceder hacia la siguiente sección, la región polar solar, que es muy importante, y vamos a hablar de la primera observación hecha por Hinode. No se había hecho antes de Hinode, fue la primera vez que tuvimos esta información sobre la zona polar solar. Cuando leemos un libro, pues ponemos el libro de frente y lo vemos de esta manera, ¿no? Nadie se lee un libro desde un ángulo oblicuo, de esta forma, ¿no? Lateral. Yo creo que esta imagen muestra claramente la rotación, el ángulo de rotación del Sol con una inclinación de 7 grados y el telescopio de alta resolución Hinode obtuvo imágenes clarísimas de los campos magnéticos polares. La observación polar del Sol mediante Hinode es como si leyéramos un libro con unos 7 grados de inclinación y viéramos la página con claridad. Vamos a ver cuando vemos el Sol lejano y el campo magnético se asemeja a un imán, donde tenemos polaridad positiva y negativa. Esta polaridad cambia cada 11 años, se invierte. No sabemos exactamente el por qué se invierte la polaridad. El campo magnético terrestre es mucho más estable y podemos utilizar una brújula para conocer la dirección, cosa que no es posible en el Sol, porque se invierte la polaridad, cambia el campo magnético cada 11 años, cambia. Entonces, ahora tenemos la distribución de campos magnéticos en la región polar. Lo que vemos aquí desde arriba, donde tenemos una transformación de coordenadas, y podemos ver muchos parches pequeños que corresponden a pequeñas manchas solares. El color azul indica la polaridad positiva y el color naranja, la polaridad negativa. Hemos descubierto que la región polar del Sol está cubierta con muchísimas manchas solares pequeñitas. Como resumen, esta observación nos dice que cuando hay un número máximo de manchas solares, los campos solares van juntos, como vemos aquí a la izquierda. En este caso en particular, en el año 2008, veíamos que el polo sur tenía la polaridad que vemos aquí positiva y el norte polaridad negativa. Es el Sol usual, pero Hinode encontró que el polo norte invirtió primero su polaridad y produjo un cuadrupolo, una estructura de cuadrupolo, es decir, que ambos tenían polaridad positiva, el polo norte y el sur. Voy a hablar de qué significa esto y voy a hablar de ello a posteriori. ¿Cuán anómalo resulta el Sol hoy día? Es el tema que vamos a debatir en esta sección tercera. Y Galileo Galilei construyó su telescopio y descubrió la primera mancha solar y escribió esto en el 1612 mostrando a la izquierda cómo dibujó las manchas solares. 400 años más tarde seguimos usando la misma técnica en el Observatorio Nacional Astronómico de Japón para garantizar la uniformidad de los registros a lo largo de 4 siglos. Observaciones semejantes se han hecho en muchos observatorios a lo largo de este tiempo en todo el mundo. Los datos uniformes constituyen datos importantes críticos en cuanto al ciclo magnético del Sol. Es cierto que el nuevo conocimiento de los misterios del Sol se obtiene mediante observaciones de satélites de alta tecnología como Hinode, pero también es cierto que un registro simple pero preciso de la posición de las manchas solares por observadores dedicados generación tras generación a hacerlo dan también hallazgos nuevos que son críticos, que son vitales. El número de manchas solares aumenta y disminuye dentro de un periodo de 11 años como resultado de la acción de ese dinamo interno. Y en el eje horizontal vemos los años y en el eje de las Y, en el vertical, aparece el número de manchas solares. Entre 1645 y 1715 se puede reconocer que había muy poquitas manchas solares observadas durante estos 70 años. Esto es lo que se llama el mínimo de Maunder. El nombre de Maunder fue el del observador que encontró este fenómeno, Maunder. Con lo cual, vemos que hay un enfriamiento global en ese periodo. La actividad solar, representada por el ciclo de manchas solares, afecta el clima del planeta Tierra,
quizás en una forma significativa. Entonces, este es el número de manchas solares en función del tiempo, que empieza desde 1995 hasta el 2013. La línea en rojo muestra los números más recientes obtenidos por el Observatorio Nacional Astronómico de Japón. El número de líneas de manchas solares aumentó en el 96, llegó al máximo en el 2001, y alcanzó luego un mínimo en el 2009. Esto lo muestra la línea en rojo. Las líneas en negro van a ver los ciclos recientes con el mínimo precedente en el mismo punto, y vemos de esta forma que esta línea negra nos muestra una tendencia semejante, es decir, un mínimo subsiguiente semejante. Sin embargo, la línea roja, como se reconoce, el ciclo más reciente, muestra una desviación considerable. El ciclo solar, el periodo del ciclo solar, subió a 12,6 años en lugar de los 11 que teníamos antes. El periodo ha cambiado. Y aquí tenemos el número de manchas solares en los ciclos en el eje. Vemos horizontal y vemos el número de manchas solares en el eje de las Y. Podemos obtener el periodo midiendo el tiempo transcurrido entre dos mínimos o entre dos máximos. Medimos entre mínimo y mínimo o entre máximo y máximo. En cada caso, el periodo se ha ido alargando y llega a sobrepasar los 13 años. Luego, tenemos semejantes periodos largos y volvemos atrás en el tiempo. Tenemos que remontarnos al 1790. En aquel momento, el periodo se convirtió en un periodo de 13 años, seguido por un mínimo llamado el mínimo de Dalton, donde había, por lo tanto, un periodo de número de manchas solares que era muy, muy bajo el número de manchas solares en ese tiempo. Vemos los rayos cósmicos, partículas de alta energía que vienen del sistema, hoy más allá del sistema solar. Cuando el Sol es activo, el número de rayos solares que llegan baja y viceversa. El efecto protector es importante cuando hay un campo magnético solar importante. Luego, un problema con la atmósfera, algo que viene de la colisión con los átomos de la atmósfera, generan neutrones. Los neutrones es un núcleo de nitruro que genera carbono 14. El carbono normal es carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, y su número atómico es de 12, mientras que el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones, y su número atómico es de 14, en lugar de 12. El otro era 12, este es 14. Si el mismo carbono y está capturado en el ciclo de carbono como dióxido de carbono 14. El dióxido de carbono 14 se registra en los anillos de los árboles en la fotosíntesis. Como la masa del carbono 14 difiere de la del carbono 12, la cantidad de carbono 14 en los anillos de los árboles se puede medir. Entonces, los astrónomos analizan los anillos de los árboles. La actividad solar alta lleva a una disminución de los rayos cósmicos que entran en la atmósfera terrestre. Una disminución del carbono 14 en la atmósfera lleva a un decremento del carbono 14 registrado en los anillos de los árboles. Este eje horizontal, nuevamente, es el año desde, y lo vemos aquí, hasta el 2000. El eje vertical es la cantidad de carbono 14 registrado en los anillos de los árboles. Si tenemos una gran cantidad de carbono 14, significa que la actividad solar baja. Si tenemos bajo carbono 14, gran actividad solar, y viceversa. Es decir, una actividad solar alta lleva a un decremento de los rayos cósmicos que entran en la atmósfera terrestre. Un decremento de carbono 14 en la atmósfera lleva a un decremento del carbono 14 registrado en los anillos de los árboles. Vemos aquí diferentes colores y vemos una tendencia importante. Ante todo, reconocemos la actividad solar que cambia. Vemos que sube y baja, que depende del tiempo. Vemos una tendencia remarcable e importante, el ciclo solar más largo con una actividad baja. Y vemos aquí el tiempo entre los dos grandes máximos y grandes mínimos. Vemos que en este periodo se puede predecir el número de manchas solares que aumentan o bajan subsiguientemente
en el futuro. ¿Cómo se puede predecir la actividad solar entonces? La intensidad del campo magnético dentro del Sol es decenas de miles de millones mayor que lo que se ve en el espacio interestelar. Estos campos magnéticos intensos que se crean dentro del Sol por un proceso llamado dinamo, ya lo he mencionado, voy a explicar ahora cómo tiene lugar. Esa parte más difícil, atención, aunque no se comprenda esto, yo creo que todo lo demás es más fácil, pero voy a tratar de explicarlo. Esto es difícil, ¿eh? Las líneas magnéticas de fuerza son semejantes a lo que sería una banda de goma. El campo magnético, las líneas de campo magnético aparecen, digamos, rotadas por la rotación diferencial del Sol, mientras que la región ecuatorial rota más rápido que la región polar. Entonces, las líneas magnéticas amplificadas, esas líneas de fuerza, dan lugar a una liberación de energía a una altitud mayor y crean el fenómeno mientras que la corona se calienta y tiene lugar una explosión. Es como si tienes una banda de goma y utilizas un modelo de un avioncito y lo liberas a alta, a una gran altura después de haberlo rotado y se libera. Bueno, pues es esto. Entonces, la intensidad de campo magnético en una gran altura del Sol se va debilitando y como resultado de ello el número de manchas solares en los ciclos sucesivos es cada vez menor en los ciclos sucesivos, menor ahora que en el ciclo anterior. Entonces, la causa es el campo magnético y resulta, por lo tanto, en un número menor de manchas solares. La condición actual del Sol, como he explicado, es anómala en tres formas diferentes. Primero, el número de manchas solares ha bajado sistemáticamente durante los últimos tres ciclos. En segundo lugar, el período es más largo ahora que nunca jamás. Y en tercer lugar, la simetría magnética se ha perdido, si se ha perdido incluso temporalmente. Como una especificidad semejante ya ha tenido lugar cuando hubo un mínimo de Maunder o un mínimo de Dalton, los investigadores ahora especulan y dicen que podríamos entrar en un mínimo de Maunder de aquí a 10 o a 20 años. Sin embargo, hoy día los astrónomos estudian los anillos de los árboles y los núcleos de hielo para conocer el número de manchas solares en el pasado, midiendo el carbono 14 capturado en los anillos de los árboles y el berilio 10 en los núcleos de hielo, pueden ver el número de manchas solares en la etapa pretelescópica, antes que hubiera un telescopio, y pueden saberlo. Y entonces se ha reconstruido qué pasaba hasta hace 11.400 años. No tenemos la resolución para llegar a la resolución del ciclo solar de 12 años, pero vemos muchos grandes máximos y muchos grandes mínimos. Luego, eventos tipo mínimo de Maunder han tenido lugar varias veces en los últimos 10.000 años, como muestran las líneas en azul. Por ejemplo, hemos constatado el mínimo de Sperrer, que ha tenido lugar entre el 1460 y el 1550, en un periodo de 90 años de baja actividad solar. Entonces, este evento va asociado con un decremento en la temperatura de los océanos. El último gran máximo, lo vemos aquí, empezó a mediados del siglo XX y terminó con el inicio del siglo siguiente. Es el mayor en los últimos 10.000 años. Y vamos a intentar predecir ahora el futuro de la actividad solar de una forma grosso modo. Como hemos visto, el periodo de ciclo solar se hace cada vez más largo si comparamos los dos últimos ciclos y el pico de o el número máximo de manchas solares va bajando. Si extrapolamos esto, el número de manchas solares en el siguiente máximo solar, si es que hay, alrededor del 2025, sería muy pequeño el número de manchas solares y algo comparable a lo que fue el mínimo de Dalton. Debo enfatizar que lo opuesto podría tener lugar. Y esta es la razón para seguir monitorizando, estudiando la región polar del Sol con estas misiones aeroespaciales. La astrofísica se preocupa por nuestra comprensión del universo, por supuesto. No tiene nada que ver con el medio ambiente, en el planeta Tierra, ni con la civilización. El estudio del Sol es una excepción, sin embargo. Ahí sí, porque estudios recientes muestran claramente que las variaciones en el Sol, como lo que acabamos de mencionar hoy, sí tienen efectos
efecto sobre la sociedad. La pregunta podría ser, ¿cuán significativo es este efecto? ¿Cuán importante es este efecto? Lo vamos a ver en esta sección que sigue ahora. En febrero del 2015, UK Met Office made a surprising announcement. Los meteorólogos británicos anunciaron que en los últimos 15 años el calentamiento global de la superficie se había ido ralentizando a pesar de que aumentaban las emisiones de gas de efecto invernadero. Esto no era congruente con las predicciones que se muestran en las líneas en gris. En rojo es lo que se ha observado en la realidad. El gris es la simulación numérica. Estas predicciones no han tomado en consideración el efecto posible del sol. Yo he mencionado antes que el mínimo de Maunder coincidía en el tiempo con los periodos más fríos. El profesor Aono, en Osaka, en la Universidad de Osaka, hubo de desarrollar un método único para utilizar el periodo de floración de los cerezos en flor, para saber el número de manchas solares en esta era pretelescópica. La temperatura determina cuándo florece el cerezo. Una temperatura más alta lleva a una floración más temprana y viceversa. Utilizando datos de 822 años de registros históricos de las flores de cerezo en las fiestas y en las ofrendas, nos permite ver 1.200 años de temperatura en Kioto, en Japón, y se pudo reconstruir la temperatura de marzo en Kioto y se utilizaron datos desde 1911 a 1940 para calibrar la metodología, confirmando una precisión de 0,1 grados centígrados. Kioto era la capital de Japón desde el 794 hasta 1868, durante mucho tiempo. Aparentemente, la floración de los cerezos era algo que se celebraba, había episodios que eran ofrendas de flores al emperador o a las celebridades de aquella época, como los emperadores, la aristocracia, los políticos, los monjes y también los mercaderes ricos. Estos acontecimientos aparecían en los diarios, en las crónicas de viajes, en los poemas. Y entonces, esta frase dice que el emperador disfrutó con el regalo de las flores de cerezo en sus fiestas privadas. Y el sake, el vino, había sido ofrecido al que regaló estas flores de cerezo. Esto fue escrito, y lo vemos aquí, que el tema del carbono 14 y del berilio 10 en los núcleos de hielo es importante, pero esto también nos permite identificar de una forma muy sencilla, con una precisión de datos, que siempre es un problema con este método, con este tema. La ventaja del método de los cerezos en flor es que los viejos documentos describen la fecha de la floración y son muy precisos. No hay que interpolar ni extrapolar, lo tenemos. La temperatura promedio en marzo confirma la predicción. Esto es muy importante. En el eje horizontal, nuevamente, el año desde el 800 hasta el 2000. Aquí se ve una reconstrucción del número de manchas solares. El número de manchas solares aumenta y disminuye en función que aquí vemos. Abajo se ve la reconstrucción de la temperatura de Kioto desde el año 822 hasta el año 2000. Y de esta forma hemos constatado un cambio importante en la temperatura de Kioto durante los últimos 1000 años. Es muy importante en la ciencia y el error aparece indicado por dos líneas rojas y la precisión baja a medida que nos remontamos en el tiempo. Luego, claramente sí vemos algo. Vemos la impronta, la firma del calentamiento global. Lo vemos como la temperatura ha empezado a aumentar alrededor del año 2000, pero si eliminamos el calor alrededor de la ciudad moderna de Kioto, el efecto de la isla de calor, debido a la concentración de fuentes de calor, el incremento de temperatura es moderado, como se indica por las líneas en verde que aparece a la derecha. Con esta compensación del efecto de la isla de calor, constatamos que el siglo X era más caliente que el de ahora, un poquito más caliente que ahora. Entonces, vemos un mínimo
lo vemos aquí, el de Maunder, mínimo de Maunder, y vemos un mínimo de Dalton en el número de manchas solares reconstruidas en la parte de arriba. Y ocasionalmente este periodo de baja temperatura coincide con esta baja actividad solar indicada por las flechas. Vemos siempre una bajada de temperatura asociada con un menor número de manchas solares. Lo vemos. La temperatura y este bajo de temperatura aparece al final del mínimo solar, con una duración de varias décadas. Debido a la precisión de los datos y a la calibración acertada, podemos concluir que hay una altísima correlación entre la temperatura invernal de Kioto y el número de manchas solares a lo largo de los últimos 1000 años. No sabemos el porqué, pero es así. Existe una correlación alta. Y entonces, incidentalmente, durante el mínimo de Maunder, el Támesis se había helado, estaba cubierto de hielo. Londres era una ciudad muy fría en ese momento. Luego, por lo menos, en dos puntos del planeta, la temperatura era más baja durante ese mínimo de Maunder. ¿Se puede generalizar esto a temperatura mundial, a temperatura global, acaso? Una correlación semejante entre el gran mínimo en la actividad solar y el clima ha sido registrado por el profesor Usoskin, un astrónomo de Finlandia, quien analizó el número de manchas solares y las condiciones de frío en Europa a lo largo de los últimos 6.500 años y encontró 14 olas de frío y 15 grandes mínimos con 12 coincidencias. Entonces, la investigación del profesor Ono ha mostrado que durante ese gran mínimo, las temperaturas de Kioto estaban 2 grados por debajo de la temperatura, después de haber eliminado el efecto de isla de calor, de la temperatura esperada. Si tenemos otro mínimo de Maunder, habría un decremento semejante de la temperatura que podría esperarse, y esto podría ir más allá del efecto de calentamiento global. ¿Podríamos hacer frente a los efectos sobre la sociedad de este decremento posible de la temperatura? Pregunto. Y cambio de tema. Y vamos a ver cómo este cambio magnético planetario protege la vida y la civilización. Sin el Sol, el planeta Tierra no podría tener su vida ni este entorno para la vida, favorable a la vida. Desafortunadamente no es el caso del planeta Marte ni del planeta Venus, porque solamente el planeta Tierra tiene forma de vida como nosotros. Esta es una de las preguntas fundamentales que nos planteamos en la astronomía y biología del siglo XXI. Habría que plantearse y responder a esta pregunta. El Sol va a tener una eyección de grandes masas. Esta es una observación de la NASA, del satélite de la NASA. Y el Sol emite, del satélite estéreo, vemos aquí el Sol emite una masa y ondas de choque en adición al viento solar supersónico. Pero nosotros estamos protegidos ante este bombardeo por la magnetosfera. Lo he mencionado que tenemos un pequeño campo magnético de 0,5 Gauss y esto es eficaz como protección para proteger el planeta Tierra de ese bombardeo que viene del Sol. Sin embargo, nuestra tecnología, la civilización moderna, ocasionalmente padece durante los problemas de erupción solares. En este caso, funciona mal el GPS, el sistema eléctrico tiene problemas, apagones, el sistema de comunicación tiene problemas y hay problemas de daño por irradiación a los astronautas. Algunos planetas tienen un alto campo magnético, otros tienen un campo magnético pequeño o no tiene ninguno. Esta diferencia la vemos aquí en cuanto a ese dinamo planetario interno, que funcione o no. Esa diferencia va vinculado a ello. Entre los planetas rocosos, Venus, Marte, no tienen campos magnéticos. Mercurio tiene campos magnéticos, pero muchísimo más bajos, más débiles que los del planeta Tierra, de menor intensidad, por tanto. Entonces, si un planeta tiene una magnetosfera para protegerse, para sellar el planeta contra esta perturbación solar, en una forma eficaz y efectiva, lo protege en cuanto al espacio interplanetario. Pero si tenemos ese escudo, como esta situación de Venus y de Marte, la superficie del planeta padece de esa violencia
directamente sufre esa violencia solar. Eso se ve claramente en la simulación de Marte que vemos aquí. No es una observación real, no es más que una simulación. Vemos aquí una tormenta solar intensa y vemos cómo hay un campo magnético inherente que en el caso de la Tierra protege el que no se vaya el agua, que no se vaya. Pero el problema es que en Marte se ha ido esa atmósfera, se ha perdido. Y nosotros creemos que Marte tenía atmósfera y tenía agua líquida. Marte es más pequeño que la Tierra y su pequeña gravedad ha tenido que intentar luchar para mantener la atmósfera, para atraerla, para mantenerla. Marte perdió su propio campo magnético en la antigüedad. El joven Sol era mucho más activo que lo que es hoy día, emitiendo grandes rayos ultravioleta, rayos X y viento solar muy poderoso, muy potente. La atmósfera de Marte y el agua se perdieron por tormentas solares intensas, como se observa en la simulación, al menos creemos esto. El planeta Tierra tuvo la gran suerte de sí poseer campo magnético, por eso estamos aquí hoy día, mientras que Marte no tiene campo magnético alguno para proteger su atmósfera inicial y proteger su agua. Como resultado de esto, hoy día Marte ya es una tierra de nadie, una tierra inhabitada, es la zona no habitable. A pesar de que está situado en una zona habitable, en teoría, por su posición, no hay vida. El planeta no está demasiado lejos. Entonces, ¿qué pasaría si los humanos estuviéramos fuera de nuestra magnetosfera que protege el planeta y que nos protege a nosotros? La misión lunar Apolo viajó más allá de la magnetosfera terrestre y los astronautas del Apolo tuvieron un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y la enfermedad y la mortalidad cardiovascular entre los astronautas del Apolo era 5 veces mayor que los astronautas que no fueron a este tipo de vuelo. Entonces, esto sugiere que la magnetosfera protege a los humanos. Entonces, pregunto, ¿los exoplanetas pueden tener vida? ¿Albergan vida o no? Y tenemos, en este caso, cientos de miles de millones de estrellas en una galaxia y 100,000 millones de galaxias en el universo. Tenemos entonces 10 seguido de muchos ceros. Entonces la pregunta es, ¿cómo surgió la vida en el planeta Tierra? ¿Existe una segunda Tierra? ¿Existe forma extraterrestre de vida? ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo se formó el universo? Y esto es muy importante en cuanto a la vida sobre el planeta Tierra y en otros planetas, ¿no? Hace 20 años atrás, nosotros pensábamos que nuestro planeta estaba solo, era el único, pero ahora ya sabemos que no estamos solos de esta manera. El número de planetas del tamaño del planeta Tierra descubierto ha aumentado muchísimo en los últimos 10 años. Ya no estamos solos, hay planetas tipo Tierra. La fracción de estrellas con planetas es enorme. Más de la mitad de las estrellas en el universo tienen la probabilidad de tener a su alrededor al menos un planeta, el 70%. Vemos de estos exoplanetas y el número puede variar continuamente, pero vemos que Venus, lo vemos aquí, cerca de la zona habitable, pero solo nosotros tenemos vida. El campo magnético puede contribuir a la emergencia de la vida sobre el planeta Tierra, pero también quizás en otros planetas. Sin embargo, un planeta Kepler 22b, situado en la zona habitable, no sabemos todavía si el planeta tiene un campo magnético o tiene una atmósfera para proteger este Kepler 22b. Entonces, si estamos en un planeta a una distancia, en una estrella situada en otra parte de la galaxia, y si observamos aquí nuestro propio sistema, Venus, el planeta Tierra y Marte, ¿qué podemos concluir si hay vida o no?
los espectros de los planetas más internos y más externos en la zona habitable muestran solo dióxido de carbono, CO2, Venus y Marte. Pero solo aquí vemos agua, ozono, dióxido de carbono y metano, que son los biomarcadores que indican que hay forma de vida. Luego las especies, la vida podría suponer que solo los del sistema solar podrían albergar forma de vida por esos biomarcadores. Pero sí, esto es lo que los astrofísicos han intentado hacer con los exoplanetas, con misiones como los de la NASA, la WFIRST, la SPICA también, o SPICA. Y entonces ahora voy a entrar en otro tema. ¿Cómo estas super erupciones afectan a nuestra vida y a la civilización en el planeta Tierra y en otros planetas? Hasta ahora hemos visto el lado positivo de los campos magnéticos, el efecto protector de nuestra civilización. El campo magnético del planeta, que protege la vida. Pero hay un aspecto negativo del campo magnético que quiero explicar ahora. Esta sección ahora enfoca cómo una gran erupción solar podría afectar a la vida y a la civilización en el planeta Tierra y en otros planetas. Las erupciones solares son explosiones que tienen lugar en la superficie solar. Se deben a un proceso que convierte la energía magnética acumulada alrededor de una mancha solar en calor y en partículas de altísima energía mediante un mecanismo llamado la reconexión magnética. La erupción solar emite rayos X de alta intensidad debido a su altísima temperatura. El tamaño de la energía se clasifica en términos de rayos X blandos, los de clase C, los de clase M, los de clase X, que son enormes, unas erupciones de clase X, y siempre hay un factor 10 de diferencia entre cada paso. Para cada incremento de 10 veces en la energía de las erupciones, la tasa de aparición disminuye en una décima parte. Podemos imaginar que mientras mayor sea la explosión del Sol, más significativo es su efecto sobre nosotros, sobre el planeta Tierra. Naturalmente nos interesan las grandes erupciones solares más que las pequeñas erupciones o pequeñas explosiones solares. ¿Cuán grande puede ser una explosión solar? Para responder a esta pregunta, tenemos que estudiar la mayor erupción solar observada y su impacto sobre el planeta Tierra. Richard Carrington, un amateur astrónomo inglés, observó la mayor erupción solar. Una aurora muy brillante apareció en Cuba, en las Bahamas, en Jamaica, El Salvador y en Hawái. Lugares muy poco usuales para observar una aurora. Los sistemas telegráficos de Europa y de Norteamérica fracasaron. Los postes de telégrafo lanzaban chispas y el papel se incendiaba, el papel de telégrafos. Y entonces, en la erupción del 2012, el 23 de julio, observada por el satélite estéreo, se considera como de clase Super Carrington. Enorme erupción que tuvo lugar al otro lado, en la parte invisible desde... Y si llegara a la Tierra, el impacto económico sería superior a $2 billones. Llamamos a erupción y tenemos varios órdenes de magnitud que las solares. Tenemos las supererupciones, superflares, y ocurren en el Sol, y la respuesta es si sí ocurre, ¿cuán grandes son estas supererupciones, superflares? Un artículo publicado en Nature recientemente registró un incremento súbito de carbono 14 en los árboles en Japón. El incremento tuvo lugar en el año 774-775. Como no hay un fenómeno astrofísico aparente, como pueda ser la explosión de una supernova, se hubo de especular que fue debido a una superflare, una erupción mucho mayor que la erupción de Carrington, en un factor de 1,000 veces mayor. Si nosotros somos capaces de observar 10,000 estrellas como el Sol, 10,000 simultáneamente, y si ocurre una superflare cada 10,000 años, podríamos observar un superflare al año, porque una de estas 10,000 tendría que tenerlo. Esto, de hecho, es lo que el profesor Shibata de la Universidad de Kioto hubo de plantear utilizando el satélite Kepler, que pudo observar de esta forma miles de estrellas simultáneamente y pudo verificar
lugar que había y se sometía a lo que llamaban super flare, las supereducciones. Y la incidencia es poco frecuente, pero si se realizan más de 100.000 simultáneamente por el satélite Kepler, se pueden detectar muchas superflares, muchas supereducciones. Aquí vemos esta supereducción con una energía de 10 a la 36, 10.000 veces mayor que la mayor erupción solar. El periodo en la intensidad, se ve aquí el cambio de periodo, que indica que la estrella está cubierta por esta mancha gigantesca. Esta mancha gigantesca, mucho mayor de lo que se ve en las manchas solares, una mancha estelar, si aparece situada, la cantidad de luz que viene de la estrella puede ser baja debido a que una enorme mancha solar puede llevar una gran energía solar y producir una supererupción. Este es la energía en la parte horizontal, la energía de la erupción y el eje vertical. Nos indica que mientras mayor es la erupción, como se indica en la línea roja, es muy semejante a un terremoto. Un gran terremoto es poco frecuente, una erupción solar grande es poco frecuente. El Sol hace erupciones, las pequeñitas a las microerupciones o grandes erupciones solares. El histograma se puede representar por una sola línea. Las supererupciones observadas por Kepler son mucho mayores que estas erupciones solares, pero están en la misma línea, extrapoladas del rango de sol de erupción solar observado. Esto implica que se deben al mismo mecanismo y muestra que incluso en el Sol, una supererupción 10 veces superior que la mayor observada podría tener lugar cada 5.000 años. Y entonces el gran terremoto de Japón tuvo lugar en el 2011, recordáis, y hubo 150.000 muertos y se destruyó la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Y un terremoto de dicha magnitud tendría lugar cada 5.000 años, la probabilidad de ocurrencia. Y el impacto, la pérdida enorme, la contaminación nuclear, indica que debemos prepararnos para una catástrofe de este tipo, incluso aunque la probabilidad de ocurrencia sea bajísima. Kepler mostró 365 supererupciones que van de 10 a la 33 a 10 a la 36 hercios en 148 estrellas tipo Sol. Esto significa que 10 a la 35 hercios significa 1.000 veces superior que la mayor explosión solar tiene lugar cada 5.000 años en nuestro Sol. Es semejante a la probabilidad de ocurrencia del terremoto en Japón. Las supererupciones causan una depresión de la capa de ozono y un desastre para la civilización. 10 a 37 hercios pueden llevar a la a un daño grave, una supererupción. Si tenemos un planeta habitable cercano, podría tener un impacto catastrófico sobre cualquier tipo de vida o cualquier civilización existente en ese planeta. Luego, hay mucha especulación aquí, pero yo pienso que esto podría tener lugar alguna vez, algún día. Y entonces, las estrellas de peso ligero tienen una zona habitable situada y está mucho más cerca de la estrella central. Las estrellas tipo M, clase M, son muy activas y producen erupciones que tienen lugar 100 veces más frecuentemente que las estrellas tipo Sol. Las supererupciones de las estrellas tipo M van a irradiar en forma mortal la superficie de los planetas habitables orbitando. Si pensamos en
que no puede sobrevivir cerca de una estrella tipo M. Debemos que reconocer qué suerte tenemos y lo lamentamos por ellos, pero ahí no hay vida. Entonces, quiero concluir, en el caso de ellos, que el incremento y decremento del número de manchas solares afecta el clima terrestre, no hay duda alguna. Que el estado actual del Sol nos indica que un mínimo de Maunder podría tener lugar de aquí a 20 años, que podría llevar a un enfriamiento global del planeta Tierra. Existe la posibilidad de que el Sol vuelva a la situación normal, no lo sabemos todavía. También existe la probabilidad de que una erupción, una supererupción ultra poco frecuente, pudiera afectar nuestra civilización y la vida sobre el planeta Tierra. La misma situación para los exoplanetas. Los planetas con magnetosfera están en una mejor posición de albergar vida. Si existe la vida en el exoplaneta, en la zona habitable, si las condiciones son las mismas, podría depender de la actividad magnética de la estrella central y del escudo protector para el exoplaneta. En el campo magnético del Sol es muy importante. Y esto hay que saberlo para comprender si puede haber vida en otra parte del universo. Muchísimas gracias por vuestra amable atención.